Buenas, buenas. Empezaba roleando todo. ¿Por qué no roleaste? Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a la plataforma. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la people? ¿Qué onda, Víctor? ¿Todo bien? Oh, baby, bien. Acá orgulloso de haberle serruchado el piso a Santi. La gente está contenta. Estás contenta con vos acá. No porque Santi, a Santi lo amamos y lo extrañamos. Lo queremos. Sacó licencia por embarazo. Licencia por embarazo. Pero bueno, ¿estás cómodo acá? Está bien. Va queriendo. Va tomando forma. Va a tomar forma. Nada, excelente. Tanta data para tirar que necesitamos tener este programa acá. Porque no nos alcanza las redes. Tenemos el Instagram de Sucrealía Baile, Alía Fisa, todo explotado porque no paramos de tener eventos. No, es increíble. Encima cada vez sumamos más. Y yo que spameo apariciones por cualquier lado. Somos como la mugre. Sí, estamos somos en todos como la lados. Mugre. Estoy muy feliz de ser como la mugre. Me encanta. Team mugre. Hoy tenemos entrevistado. Vamos a tener a un dancer acá. Vamos a tener a el maldito Josu, el organizador de la Liga. Arrancamos los aplausos temprano. Arrancamos con los aplausos. El maldito organizador de la Liga de Baile. Ya lo vamos a tener acá. Ya lo conocen porque lo estuve mostrando una bocha o estuve mostrando videos de él. Estuvimos hablando de él también. Pero bueno, ahora nos va a contar, vamos a tener una prueba de él también. Madre mía. Vamos a tener también una entrevista que estuvo haciendo nuestro productor Facu. Opa, ¿dónde estuvo? Estuvo ahí, se metió, mira, de la Liga de Freestyle. Oh, estuvo ahí entrevistando a raperos, así que lo vamos a tener. ¿Qué tenemos? A ver, más o menos, para ir spoileándole a la gente. A ver, spoileándole, tenemos tu columna. A ver, columna. Uy, ahí tenemos un par de data. Es que tuvimos fecha, chicos. O sea. Triple fecha, podríamos decir, porque hubo fecha de la Liga de Freestyle. Y en mi columna tenemos, en mi espalda, dos fechas del surgimiento. Raza Freestyle el viernes 12 y miércoles 17, o sea, antes de ayer. Ese surgimiento que se está cerrando, se está cerrando todos lados. Va a estar increíble el surgimiento. Estén atentos a nuestro Instagram porque posta que cuando tiremos esa data. Dos clasificados más, quedan pocos puestos. La gente me pregunta dónde se clasifica, qué onda con la nacional. No, encima, muy buenos clasificados los últimos dos, así que nada. Bueno, ahora los vamos a ver. Estaremos viendo en el final, ¿no? ¿Qué más hay hoy? Y tenemos la entrevista, bueno, con Josu vamos a estar hablando un poco del versus porque este fin de semana tenemos la Liga Baile, pero también tenemos el versus. Así que vamos a estar reviviendo. Este fin de semana agarramos la pala. El sábado tenemos el versus en el pasaje de Ardo Rocha. Va a estar Hankel versus versus Marco. ¿Estoy diciendo bien? Sí, Hankel versus Marco y el sideshow de Juan Prieto. Oh, maldito baterista. No, hermano. Baterista de la Mi mamá me retó porque digo muchas malas palabras. No, podemos decir malas palabras. No me di cuenta. Dejémoslo para la columna de freestyle donde los pibes se bardean. Sí, se bardean, que se bardeen ellos. Y limitemos los insultos por programa. La verdad que les pido mil disculpas. Aparte, si queremos que nos auspicie marcas, como por ejemplo Felford. Adidas. Family friendly, todo esto. Claro, es verdad. Bueno, así que tenemos tremendo versus. Tenemos la Liga de Baile el domingo, que no se lo pueden perder. Ya vamos a hablar de eso, pero para arrancar vamos con el primer produ de Winkel. ¿Te parece? Sí, cómo no, para que la gente se haya deleitando con él. Entramos ahí, Bueno, vamos a ver esta produ producida, organizada, coreografiada, no diseñada por el señor Josu. Oh, baby. Grabada por Winkel, obvio. Y bueno, tenemos un tremendo equipo que ahora nos va a contar él, pero vamos a verlo primero. A ver qué tal. Muy ido este corto, vayan a verlo. Cerca de ti estaba bien y de tu vida me borré. Y ella antes no lo veía, pero sé que te fallé. Y si ahora vuelves, te juro que no te vuelvo a perder. Porque me di cuenta que muero si me alejo de ti. Estaría cerca de ti, pero tengo que dejarte volar. Supongo que es una parte mía. Yo no veo más nada malo. Cerca de ti fue que sentí que yo no veo más nada amor. Sé que me fui lastimado, dejaste en mí todo raro. Yo no sé cuándo estaré sano. Pagas y pagas toda la gastes. Toda esa mierda pa' qué. Yo no
sé que lo daba y por eso te fuiste. No sé qué le pasa, no sé qué le diste, pero de nuevo como si no exististe. Y sé que si yo puedo, podría cualquiera, porque mi corazón era una heladera, era tropical entre cocos y palmeras, con un recuerdo dulce de cómo eras tú. Yeah, sin contra la última vez, pensando volverte a ver. Cuando llego, yo te llamo, no responde, baby. Entiende que mándame tu fuego, todo tu problema lo resuelvo. Como un boomerang, yo siempre vuelvo. Tengo ganas de explorar tu cuerpo. Ya me lastima y tu bala prendo. Estaría cerca de ti, pero tengo que dejarte volar. Supongo que es una parte de amar. Estábamos ahí. No, increíble. Tirando flow. ¿Dónde fue? En Five Points. En Five Points, en Diamante 64 y 12. Tirado, ¿verdad? Bueno, Five Points, no, épico. 12 será, 13, 12, 11, 9. Bueno, chicos, bueno, Five Points. Google. Google Maps, claro. Me lo googlean. Claro. Trabajo para la casa, Google. Están ahí, aparte. Ustedes están más al paso que nosotros. Si nosotros sí, no tenemos sí, algo, sí. No nos pueden criticar, loco. Se ponía re triste. No, búsquenlo a Josu en su Instagram. Es búsquenlo y pregúntenle a Josu dónde queda Five Points. No. Esa es la tarea de la casa. Sí, olvídate, así tiene. Ustedes pregúntenle. Tenemos además de a Josu, lo tenemos a Chani también bailando. Esa intro así acting es de Chani, el otro organizador de la Liga de Baile. Lo tenemos a Lean, a Serge y a Leo. No me falta nadie, ¿no? Dando la cara, dando la cara por la Liga Platense. Y Winkel, sí, que, sí, Winkel. Que grabó el motherfucking video, ¿no? Tremendo video. Tirando ahí facha full HD, lo primero. Es mi favorito. ¿Sí? Sí, de todo lo que. Es que con él hicimos como 20. Este es uno de los que más me gustan. Así que bueno, nada, igual ahora nos va a contar un poquito más él de estos procesos creativos que tiene con estos videos que me encantan. Vamos a hablar un poco de la Liga Freestyle. Oh, mi parte favorita. Ey, muy piola lo que fue la Liga de Freestyle. Fue muy hermosa. Trajimos... fecha, boludo, te felicito. Ah, gracias, te felicito. Salud. Fechón, boludo. Yo no hice nada. Se llenó. Pero... se llenó de gente mal, hay un ambiente re lindo, boludo. Yo estaba como... un momento en Navidad. Que lo dije, estaba ahí parado de repente, que yo miré los cruces, levanté la cabeza y había tanta gente que dije, what the fuck, ¿qué acaba de pasar? Teatro argentino, chiques, repleto, y arriba como en la escalerita, bueno, vieron que estamos como y el balcón. Solo, el balconcito, también gente ahí, era como, no, una energía hermosa. Mal, muy y además, muy buen level. Sí,
Ahora trajimos, bueno, la columna de Facu, que son unas entrevistas. Vamos a ver a quién entrevistó. Tiene, mira, a Lucía, MVP de la fecha. Lucía, que descosió la fecha contra Froome, que es uno de los chicos que está no solo puntero entre los punteros de la tabla, sino también en la tabla del ascenso FMS, así que es un rival fuerte a vencer. Y clasificado para el surgimiento. Clasificado al surgimiento también, obvio. También estuvo beatboxer oficial de la fecha. Y de las próximas fechas, Nucci Beat, que amigo de la casa, descosiendo. Increíble. El over, el último campeón de la liga. Y bueno, más data por ahí. La verdad que, que muy buena fecha, que tuvo como ganador a Ekra contra. Una final contra Crudo. Uy, me había olvidado. Una final contra Crudo muy sureña. En la cual, bueno, se enfrentaron dos exponentes de ACTI acá en La Plata. Y tuvo como ganador a Ekra. Así que, bueno, nada. Iremos a ver la entrevista de cómo la pasó Facu en la fecha. A ver, ¿qué onda esa entrevista? Me encanta. Estamos en la quinta fecha de la Liga de Freestyle by Sucre. Hoy va a estar picante, picante. El premio son 10 lucas. Así que... Over. ¿Todo bien, hermano? ¿Cómo estás? Acá, ¿cómo estás? ¿Cómo te preparas hoy para las batallas? Chill, chill. Vine a disfrutar un rato, disfrutando un fin de semana tranquilo. Y nada, vine a ver a los pibes que hacía un reparo que no los veía. Sí, sí. Hoy está picante, picante. Son 10 lucas las que están en premio. Eso pone la vara alta, ¿o no? Sí, sí. Todos los pibes vinieron por eso, 10K. ¿Vos sabés? Son 10K, ¿o no? Y sí. Hay un montón de competidores del ámbito y competidores piola, que, o sea, del circuito, que los locos dan la maña de ir a todos los eventos, ¿entendés? Yo vengo una vez cada tanto, así que no voy tanto por La Plata. Pero bueno, si se da, se da. Y si se da, se da. Nucci Beat, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien, joya, acá de lujo. Estás? Disfrutando, tirando unos beats, pasándola bien. ¿Y vos, cómo estás? ¿Bien? Muy bien, la verdad. Acá haciendo unas entrevistas con los chicos. Tranqui para La Plata. Vivía rap y hacía canciones. Pero hoy vengo solo a tirar beats. Solo a tirar beats. Buenísimo. Muchas gracias, Nucci. Seguimos acá. En la quinta fecha de la Liga 2K22 de la Liga de Freestyle. By Sucre. Estamos acá transmitiendo para TV Universidad. Tenemos acá un par de chicos que tienen un perrito. ¿Cómo están? Estamos acá transmitiendo para TV Universidad. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo tranqui. ¿Todo tranqui? ¿Vos sos el dueño del perrito? Sí, Kim se llama, una hembrita. ¿Competís hoy? No, ya clasificamos y va, fuimos a la clasificatoria y no salió. ¿Tu nombre y tu AK? Agustín Rambet, es mi AK, Rambet. Sí. Muchas gracias. No, gracias. ¿Un saludo para TU? Un saludo. Un saludo para TU. Seguimos. Seguimos por acá, por acá. ¿Qué tal? Disculpen, ¿cómo están? Estamos acá transmitiendo para TU Universidad. ¿Hoy compiten? ¿Vos competís? ¿Tu nombre y tu AK? Lucía. Lucía. Sí. ¿Y cómo te sentís para hoy? No sé, estoy recontenta de haber clasificado ya, así que vamos a ver qué pasa nomás. Está la vara alta hoy, son 10 lucas y una clasificación. ¿Cómo se ve? Yo vine pensando que no iba a pasar de clase, así que la vara no existía directamente. Bien ahí. Bueno, muchos éxitos para hoy, ¿dale? ¿Y tu AK? Mi nombre es Gabriel Menito, soy de Miramar. ¿Miramar? Y me dicen Meno SB. ¿Cómo? Meno SB. Seguimos. Venimos por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué alto! ¿Todo bien? Y ahí andamos. ¿Competís hoy? No, era jurado de clases. ¿Jurado de clases? Sí. ¿Y cómo estuvo? La verdad, muy lindo. Muy buen evento. Hoy está picante. Me gustó mucho, la verdad. Hay muchos pibes de zona sur y además de acá de La Plata y de otros lados que le están mandando. Es interesante la movida. ¿Tu nombre? Royston. Royston. Es mi nombre, sí. ¿Y cómo te sentís para hoy? Son 10 lucas las que están en juego, va a ser... Y va a ser complicado, seguro se van a querer arrancar la cabeza porque cuando ponen plata se ponen todos re asesinos, ¿viste? Viene ahí, pero va a estar bueno, va a estar bueno. Sí, va a estar buenísimo, va a ser un buen show, seguro. Un buen show. Siempre viene siendo igual, las últimas fechas de Sucre también son bastante raperas, diría, ¿viste? Para el público rapero es algo muy bueno porque no hay muchas compes que mantengan esa esencia, ¿viste? Así que me gusta mucho venir acá, siempre la paso re piola. Está muy bueno, la verdad. Yo es de las primeras veces que vengo y la estoy pasando muy bien. Sí. Así que... Bueno, muchas gracias por la nota. Saludo para la plataforma de TU Universidad. Ok, un saludo para toda la plataforma de Royston, jurado de clases de la Sucre. Gracias, Royston. ¿Seguimos? Corte, corte.
Oh, baby. Va, va. Muy bien, bueno, Facu. Felicitaciones, Facu. El primer móvil de Facu en su vida. ¿Qué onda? Bueno, nada, picado, felicitaciones. Ey, man, fucking. Ey, lo tuvimos a Roy con unas bellísimas palabras. Yo no había escuchado lo que dijo Roy, así que Roy, si estás viendo esto, hermano. Gracias. Representes del sur toda la vida. Uy, ahora arranca. Arranca lo interesante, lo lindo, lo hermoso. Ay, la gira, la columna de Víctor. La gira. Todo es hermoso acá, pero cuando viene... Cuando aparece vos, bueno, está arranco bien, a trabajar. Bueno, bien. Esta semana tuvimos una semanita interesante y arrancó picante post-programa. Nosotros el viernes les comenté que me iba a una nocturna en Marcos Paz. Uf, poco se habla de que el Víctor... De los viajes del Víctor. De que salí a las 9 de la noche de mi casa y volví a las 9 de la mañana de Marcos Paz. Uf. Pero bueno, tenía la raza freestyle, muy buena competencia. Tenía un cupo clasificatorio al surgimiento, el cual ganó D-Book. Ey, motherfucking puntero de la tabla del ascenso. Tremendo. Uno de los cupos que faltaban. Tremendo, tremendo. Clasificado a la nacional, así que tenemos nuestro clasificado número 12º. ¿Vamos a ver de que va a ser un tremendo show la nacional? No, va a ser una locura. O sea, solamente los competidores ya me parece un tenemos planazo. 12 clasificados y de los 12 clasificados... 9 están en el top 10 de la tabla de ascenso FMS. O sea, es un evento muy importante, ya no tanto como competencia, sino como clasificación. Bueno, después además de la raza, como ya le contamos, tuvimos lo que fue la fecha de Sucre, que tuvo como ganador a Lecra, también de Zona Sur, organizador de Perro de Calle, para el que no sabe. ¿Qué más? Que se ganó la clasificatoria para... Sí, a Monu Free. A Tandil. A Monu Free y se la regaló Crudo. Un capo. Crudo, amigo de la casa, también Old School Rap. Ellos dos vienen a rapear a La Plata desde que la Sucre no era ni una compe importante, ¿entendés? Son raperos de muy viejas escuelas un montón. Y nada, me gustó mucho que hayan llegado a la final los dos porque a mí me representa que Sucre, más allá de todo este tiempo y del paso, siga viniendo esa gente a rapear que viene antes y que encima llega a la final. Claro. Bueno, tuvo el gesto de regalarle el viaje a Tandil, porque él ya viaja bastante, así que le regaló el viaje a Crudo, que no sale mucho, y bueno, un re yarao para esa secuencia. Hablando de Crudo, la engancho como quieras, el domingo en Escobar. Otro viaje. ¡Ojo! Escobar estuvo... Él quiere que le felicitemos cada vez que dice que viajó. Quiero que o que me feliciten o que me paguen los bondis. Bueno, después sabemos. Marcas. Marcas. Sponsors. Sí. Bueno, en la Crudo Freestyle, que fue una competencia 1v1 con formato pandillas, que es que cada vez que pasas de ronda, elegís a uno de los que le ganás y forman parte de tu equipo. Increíble. Mira. Sí, increíble. Tuvo como campeón a Santiki, SLR, y bueno, en el equipo entró CTZ, campeón regional de Buenos Aires, de Red Bull, Chester y Jonás. Fueron los 4 ganadores de la fecha. Increíble. Lunes tuvimos el Surrima, que uf, tuvo como ganador a Ekra en una final contra Froome. ¡Ey, Ekra! ¡Bicampeón del sur, hermano! ¡Qué bien! ¿Cómo se habla? Y el miércoles tuvimos Pintágono con el cupo clasificatorio a El Surgimiento, que tuvo como campeón y clasificado a Else, un rapero vieja escuela también, que da calibre, nivel y valor a esta nacional, ¿no? Para sumar. Así que nada, vamos a pasar a ver los videitos. Me encanta, quiero ver ya todo, boludo. De alta gira te pegaste. Sí, cómo no. Acá me dicen que hagamos tiempo y yo vengo a hacer tiempo sin carpa corta, no me importa. No, no tenés que decir que nos dicen que hagamos tiempo. Sí, porque la gente tiene que saber la verdad. Igual, hablando en serio, tenemos que decir muchas cosas. La gente tiene... No podemos mentir. Yo tengo que decir cosas, voy a aprovechar. Dale, a ver. En el canal de YouTube de Sucre, no sé por qué no están siguiendo, vayan a suscribirse ya. Están todas las fucking batallas subidas de esta fecha que estuvieron increíbles, así que vayan ya. Y si mis cálculos no son correctos, también está subido en el Instagram de Sucre el resumen de la fecha. Oh, así baby, que vaya. La atención, que estuvo muy épica la fecha. No solo eso, también en twitch.tv/elvisto me hago spam a mi propio canal. Así bueno, de una. Van a tener los streams de la fecha en vivo. Vamos a seguir estudiando las fechas. A dos cámaras. Estamos increíbles. Estamos tirando. Estamos remando. No, pero épico ese stream también. Tenemos un videazo del Versus que vamos a estar viendo la fecha. ¿Qué pasó? No, vamos a estar viendo la... Porque es así. Les voy a contar más cosas. Porque tengo más cosas para contarles. ¿Vieron que les dije que tenemos el Versus este sábado? Vamos a revivir un Versus, el primer Versus, que fue el de Frankie. A Frankie lo queremos un montón. A Frankie lo vamos a tener acá. Yo fui a ese. Bueno, le tengo que felicitar por haber ido a un Versus. Sí, obvio, tienen que ir todos al Versus porque además es increíble. Es un evento muy divertido, o sea, muy entretenido, muy...
Hermoso, vayan. Bueno. Increíble, se vive. Aparte yo fui. Siempre además. No solo para decir que fui, sino fui sin saber nada de lo que iba a pasar en el evento y me encontré con una atmósfera muy piola, con un clima que se disfrutó un montón. La verdad que bueno, nada, Frankie la rompió, llevó a la banda esa, el chabón que tocaba el saxo. Una maldita locura. Sí. El clima se prestaba un montón y en contraposición estaba Ginebra, que es una locura voz de La Plata. No, es una locura. Y una buena contraposición, porque son dos estilos totalmente diferentes en los cuales lograron una buena combinación. La verdad que se sintió muy piola. Se complementaron muy bien. Bueno, así que vamos a revivir ese versus que estuvo increíble. Les voy a decir también para aprovechar, bueno, ya vamos a estar como pasando la fecha, les contamos que el jueves, o sea, ustedes ya lo vieron, ya pasó, pero bueno, que tenemos los jueves cada 15 días. Oh, baby. Frankie es el productor de los jueves en Big Chicken. Sigan a la página de Big Chicken, sigan a la página de jueves a Frankie. Hoy, por ejemplo, hoy tenemos a Orión XL, que lo estuvimos hablando. Poco se habla. Así que nada, sigan el jueves porque es clave. Así que ahora vamos a ver un rapero que además produce esta movida que está hermosa. Es increíble. A ver, ¿qué anda? Raperos para raperos, a ver. No, bomba. Para llegar al punto, me vas a ver ahí metido siempre en mis asuntos. En el barrio de los vagones, vago no es insulto. Ves el mío descarrilado, debe ser para poder viajar más juntos sin duda. Si son dos H no pueden ser mudas, nah. Sino quien va a contártela tan cruda. Mi vida no se olvida de quien le brindó su ayuda. Le deseo salud y no solo cuando estornuda. Chequea lo que circula, dentro de ese círculo bailate un hula hula. Y yo no lo propuse, clarito sin prender las luces. Si te habla mal de mí va a hablar de vos cuando me cruce. Y ese juego no me seduce, perdón que me rehúse a querer entrar en esa. Le di bola a lo que rondaba en mi cabeza. Chirolas tras chirolas hoy grabamos en mi pieza. Y me inspira lo que queda por delante. Saber que mi elección puede marcar algo importante. Conocer nuevas rutas por los parlantes. El chino ya lo dijo, el mundo es de los delirantes. Y si pensaste que acá está todo perdido, viejito, no tenemos ni en común nuestros sentidos. Tendría que prestarnos más oídos. Yo encuentro tranquilidad a donde solo escuchan ruido. Yeah. Te quiero ver moviéndote por lo que en verdad a vos te haga bien. Eso es represent. Saben quién es quién. Te quiero ver moviéndote por lo que en verdad acá genera un bien. Eso es represent al 100%. Para mí eso se representa. A ver si me ayudan ahí. Que para mí eso se representa. Yeah, hey. Si yo digo La Plata, ustedes dicen representa La Plata. La Plata. Si yo digo Ginebra, ustedes dicen representa Ginebra. Ginebra. Si digo Sucre, ustedes dicen represent Sucre, Sucre. Si yo digo La Plata, ustedes dicen represent La Plata, La Plata, La Plata, La Plata. Sí, sí, al 100%. Al 200%. Yeah, yeah. Tiene unas palmitas ahí, por favor. Ay. Ay.
Si yo digo la plata, ustedes dicen represent. Si yo digo la plata, represent. La plata, represent. Bueno, si yo digo la Wink, él te dice represent. Qué bien el Frankie, boludo. Increíble. Hey, representante, representante increíble. Nada, bueno, como dijimos, péguense una vuelta por Big Chicken si tienen la oportunidad. También péguense una vuelta por el Versus. Hay eventos que están piolitas. Más allá de que los hagamos o no los hagamos nosotros, son eventos que, en los que personalmente yo pude ir y disfrutarlos. Así que les recomiendo. Si vos sabés que mi recomendación es tan buena, ¿para qué? Vayan a seguirnos a Instagram, que nosotros siempre damos buenas recomendaciones. ¿Para qué dudar si vos sabés que esto es así, flaco? Bueno, Víctor, escuchame una cosa. Después me vas a seguir contando de la liga, pero si les parece, rompí una... ¿La pizera? Rompí la pizera. Vic, espero que Vic nos empiece a oficiar para la próxima semana. Faber-Castell, por favor, porque estamos tirando marcas como unos campeones. Iba a agarrar. Bien, vamos a ver un poco, porque esto es, después vamos a seguir hablando del freestyle, pero este domingo tenemos la Liga Baile y me yo chemo, creo que... Me chemo, porque ¿sabes qué? La pasada me dijeron, vos hablás de freestyle al principio y hay gente que le gusta el baile y se va porque claro, está al final. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a meter... No te voy a contar las Liga cosas, Baile. Vamos a hablar de un poco de la Liga Baile y vamos a tener a Josu un ratito acá para la entrevista. Baby. ¿Y después? Vamos a verla, a ver qué onda. Si querés ver cómo rapeaste esta semana, vas a tener que esperar. Tengo que esperar. Baby. De una. I got loyalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I was born like this, and sworn like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, with Yoshi, a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your fucking head. This that put the kids to bed. This that I got realness. I just kill shit, cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again, like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tires skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use it. ¿Qué pasa? Que está tan bueno el video que hay que verlo. Hay que volver a verlo. Hola. Qué cambiado que estás, Víctor. Aparecí de la nada acá. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Temas técnicos. Tenemos temas técnicos. Vimos lo que fue la liga de freestyle. Recién vimos un resumen de la fecha. Y vamos a pasar directamente a la liga de baile. Por eso lo tenemos acá al organizador de la liga de baile. Hola, Josu. ¿Cómo estás? Hola, Beta. ¿Todo bien? ¿Y vos? Me gusta el flow. Bien. ¿Viste que te estoy mostrando tus videos? O sea, me gusta, sí, vi un par ahí que estuvieron mandando. Nada, épicos. Un montón de trabajos igual. Un buen laburo. Hemos hecho muchos laburos con Josu mostrando a bailarines de acá de La Plata. Hemos hecho masivos también. Sí. El primero fue en la Repu, el Fortnite, tema del Duco. Ese es muy gracioso, lo tienen que buscar. Está en Instagram de Josu, ¿no? Sí, están bueno, todos ahí. Les voy a contar quién es Josu primero, además de que es el organizador de Liga Baile. No, se los va a contar él. Josu, ¿quién sos? Contale a la gente que no te conoce. Bien, me presento, mi nombre es Josu, en realidad es Josué, acá Josu. Parte de la organización de la Liga de Baile, bailarín, profesor, intérprete, docente, un montón de cosas más. ¿Cuántos años tenés? Tengo 23 años. ¡23 años tiene! Y es residente todo acá en la ciudad de La Plata, representando. ¿Hace cuánto bailas, Josu? Porque me estás diciendo bailás, pero además no solo bailás, tenés como una vida mortal, ¿o no? Sí, tengo una vida mortal, una vida artista. La vida artista arrancó hace 6 años con un sueño que en realidad viene hace 10. Pero bueno, antes la movida estaba como un poco más tranqui acá en la ciudad, entonces no había mucho donde bailar, yo no conocía a nadie. Mi familia viene de la cultura típica de estudiar y trabajar sí, de algo sí, formal, sí. Entonces como que nadie me sabía decir qué artista onda igual, artista. Artista igual, morirte de hambre exacto, y todos venimos de esa misma generación.
Así que nada, eso, pero sí, hace 6 años que ya vengo bailando y tratando de meterle a esto y nada, siempre para adelante. La gente te vio bailar, pero no sabe bien qué bailas. Contale a la gente, o sea, ¿cómo definirías tu danza? ¿A qué, dentro de qué género entra? ¿Con qué arrancaste? Si arrancaste con lo que estás haciendo ahora, ¿cómo fue tu bien, pasaje? Mi inicio fue que en realidad quise arrancar bailando breaking por los trucos. Era como, quiero hacer trucos para ser muy crack. Quiero tirar eso, sí. Quiero hacer mortales, claro. Por desgracia yo no conocía a nadie. Entonces como que entré de la nada a bailar popping. Sin saber que se llamaba popping, para mí tenía otro nombre. ¿Cómo lo tenés? ¿Baile robótico? Era, sí, bailar como robot y nada más. Claro. Pero nada, después de ahí, entre que fui incursionando y buscando, arranqué a bailar en realidad solo. O sea, estuve 6 meses copiando cosas que veía en internet. Y de ahí como que listo, yo sabía por ahí ciertos pasos, movimientos, pero no sabía en realidad de dónde salía cada cosa. Después entré a una escuela de danza donde conseguí un profesor de popping. ¿Qué escuela? Sergio. Ah. Fire Dance, que bueno, sí, hoy en día, yo le conocí ahí. Hoy en día no existe, pero bueno, es un estudio allá de Romero, director Charles, le mando saludos. ¿Sabes que sí existe? Pero no existe, es ahí. O sea, sí, ya Fire Dance, no está en sí, claro, el estudio, pero lo que vendría a ser como el emblema del grupo sigue estando. Sí. Bueno, ahí entre competencia y competencia, como que yo me metí y dije, bueno, voy a ver si por acá encuentro lo que yo quiero. Y ahí empecé a arrancar a bailar popping, al mismo tiempo hacía cosas de breaking. Y cuando fui al HHI, que es una competencia internacional a nivel muy potente acá en Argentina. ¿Con qué grupo fuiste? ¿Con qué grupo? Yo fui con el Mega de Fire. Ah, bueno. Encontramos un montón de grupos de todo el país que bailaban de una forma... Ir a la HHI. Increíble, como, sí, sí. ¿Qué? Lo pueden buscar en YouTube. Voy a hacer un paréntesis. Ahora te voy a hacer preguntas porque la gente no entiende nada de lo que estás diciendo. Ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Pero el programa pasado yo mostré un video de Bad Team, el grupo de Fabricio Coronel, que ganaron el primer lugar en la HHI. Bueno, nada, entonces yo se lo nombré, pero nada, vos contá ahora bien. Porque también tuvimos este tema. Cuando yo les mostré eso, si no me equivoco, no fue la anterior prueba. Me preguntó Santi, tipo, ¿cuál era la diferencia entre una batalla y una competencia? Bien, una batalla de baile, si lo queremos como generalizar, vendría a ser como un encuentro en el cual a vos te ponen una música que supuestamente random. No conocés, claro, porque en realidad vos vas ahí y te ponen el tema que le pinta al DJ y vos haces todo lo que tenés de herramienta, o sea, con tu danza dentro de la batalla. Es como una performance momentánea ahí. Como los raperos freestyle. Cuando hacen freestyle, exacto, lo mismo. Esto sería como freestyle dance. Improvisás todo. Y una competencia por ahí que es más coreográfica, es algo que viene, lleva un trabajo de un año más o menos. Siempre entre las fechas de octubre, septiembre es cuando empiezan las compes y nada, se trabaja un montón. Claro. Se toman clases, se entrenan estilos, se entrena el grupo de cada estilo. No es solo bailar una coreo con cierta música que yo diga esto es dancehall, hip hop, esto es popping, sino es también tener el grupo como las personas que en realidad batallan, pero dentro de una coreografía. Sí, sí, sí. Entrar, sí. Es un, de los dos lados, no, es y un además trabajo. Se evalúan otras cosas, porque se evalúa como la coordinación grupal, vestuario, maquillaje, sí. O sea, hablan otras cosas en las competencias. Yo lo expliqué muy mal. Gracias por venir. Para antes quiero que le expliques a la gente un poquito de qué es el breaking y qué es el popping. Así como... Bien. El breaking, bueno, justamente es un lugar donde yo mucho no lo que, no con tengo. Con palabras, mejor que yo pero, lo explique. Pero nada, a lo que siempre se define vendría a ser como el hip hop vieja escuela, o sea, el que inició en realidad todo, que fue con el tema esto de sumándose a los DJs, cuando empezaron a hacer los breakbeats y los cortes y todo eso dentro de la música. Empezaron a ver como bailarines que empezaron como a crear movimientos. Obviamente la danza siempre ya como que hubo un detrás, pero bueno, dentro de lo que es justo la cultura, nunca tenemos fecha exacta de dónde nació tal cosa. Pero en parte creo que está bueno porque así te da la intriga de, bueno, quiero averiguar de dónde sale esto. Y además sale de muchos lugares al mismo tiempo. Y, sí, o sea, sí. En diferentes, capaz en la misma época, en diferentes barrios estaban haciendo lo mismo sin saber que estaban haciendo lo mismo y pasa, no era lo mismo. Pasa siempre eso, que de hecho hay un tema ahí que es como medio complejo de a ver quién creó tal cosa y quién es el dueño y qué sé yo. Pero bueno, dentro de lo que es el breaking,
Bueno, tenés esto de tener las músicas como ahí a un beat un poco más rápido. Siempre es como mucho más de calle. Tenés los power moves, que son los trucos. El trabajo de piso, que es el footwork, el top rock arriba. Infinidad de cosas. Sí, sí. Me encanta que expliques todo esto. Me encanta. Dentro de lo que es popping, ¿en qué se diferencia? Lo más sencillo, como dije al principio, sí. Bailar como robot, todo el tiempo movimientos robóticos. Pero en realidad nace de una base que se llama Boogaloo, que es una palabra que viene traída de otro lado, o sea, dentro de lo que es a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se empieza a tomar este término como el de baile libre. O sea, bailar libre, hacer lo que a uno, claro, lo que a uno le fluye. Y al mismo tiempo, cuando empezó esta movida, venía un cambio musical también muy grande entre la música disco, el electro. Se iban siempre como mezclando. Y a medida del avance que tuvo este estilo del principio, se empezaron como a meter técnicas diferentes. Como, bueno, al decir, no sé, una batalla, bueno, batalla de Boogaloo, y aparece una persona y dice, bueno, yo en esta parte, en vez de bailar como todos, quiero contraer los músculos. Okay. Entonces como que dijeron, wow, nos gusta como una eso. Consigna, claro. O sea, arregló como consigna, ¿no? Tremendo, me encanta, sí, me sí. encanta. Siempre pasa eso, que es como que uno... Como un desafío, tipo, claro. ¿Qué pasa si hago esto? Vos sabés que si vas a una compe, no sé, de cumbia, todos te van a tirar los pasos turros que ya saben, pero si vos inventás uno que nadie lo hizo, listo, ese paso otra vez se hace viral y así, sí. Y siguen sumándose técnicas. Al mismo tiempo, en lo que es término de avance tecnológico, se suma una especie de productor de películas que se llama Harry Hauhausen, si no le erro el nombre, que lo que hace es genera el stop motion, que eso es cuando se van haciendo películas con muñecos que se van moviendo cada rato, sí, y se mueven. El stop motion en sí es cualquier secuencia de imágenes que se ve como algo continuado, pero son muchas imágenes, claro, que sí, puede sí. ser con plastilina, puede ser fotos, hay un millón de stop motion diferentes. Exacto, pero sí, 100%. Sí. ¡Qué locura! Yo estudié eso en la facultad de stop motion y ahora que me decís, me acuerdo de... Bueno, pará, no, seguí hablando. Nada. bueno, nada, y a esto también se suma un montón de cosas cotidianas. Bueno, el tema de lo que es técnicas en sí no es solo un, bueno, yo vengo, escucho música, invento tal cosa, sino que lleva un recorrido muy interno de cada persona. Cada persona que inventó algo, como que hizo un clic en algún punto con algo específico de la vida. Por ejemplo, el tema esto de los toots, que están dentro de lo que es popping también, que es hacer figuras geométricas con las manos, sale de la parte de los egipcios, o sea, justamente se llama tutin porque viene de Tutankamón. Entonces, lo que pasa... ¡Está todo encima! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ay, me encanta aprender tantos! Bien, y si se dan cuenta, en los jeroglíficos de los egipcios son todas posturas sí, así, sí, con 100%, estoy impactado. Geométricas. Y al mismo tiempo también dentro de eso aparece lo que vendría a ser las waves, todos movimientos ondulativos, que eso lo que sale siempre es como de pensarlo de un lado de una frecuencia, que en nuestra vida todos tienen una frecuencia, la frecuencia de luz, frecuencia de sonido, frecuencia de lo que te imagines. Sí. Lo más asociado es el agua, por eso es una waves, como una ola. Pero nada, como que se van sumando un montón de cosas. No, la danza siempre es como que tiene un montón de cultura, tiene un montón de ciencia, un montón de creatividad. No es que alguien viene y es como yo quiero hacer esto, ¿no? No, ni hablar. Es un proceso increíble. Y no hay dos danzas iguales. No existe, no. O sea, no hay chance. O sea, puede haber un grupo coreográfico que pueden imitar movimientos, pero como somos tan diferentes, como nuestros cuerpos son tan diferentes, nunca va a haber... Como, bueno, ni nuestras experiencias también. Porque capaz vos me decís, no sé, hago popping desde los 5 y hay otro chico que hace, no sé si popping desde los 5, pero otro chico hace cinco, desde los 5 popping y aprendió otras cosas, aprendió desde otro lugar, aprendió de otros profesores, tuvo otras experiencias desde la improvisación. Uno aprende mucho también, o sea, de la autoinvestigación, no solo de eso, de un profesor. Te quiero, bueno, me encanta la teoría, yo estoy chocha. Antes de seguir con la teoría, quiero ir más a de lo que hablamos acá, que es el evento que estamos armando con Sucre, que es, bueno, con ustedes, la Liga de Baile. Hablamos de batallas, hablamos de competencias. ¿Qué importancia vos le ves al espacio, de generar ese espacio de unas batallas de baile en La Plata y que sean continuadas, ¿no? Porque batallas hay cada tanto, pero bueno. Yo creo que, nada, en parte es como que es algo que ayuda y apoya bastante a lo que es la cultura acá, más que nada.
como que también obliga a, no sé si obliga, pero atrae a más gente también de afuera. Entonces como que la ciudad empieza a tener un nivel más alto y una vista como más, más grande. Claro. Antes pasaba, me acuerdo cuando íbamos a competir, era todas las competencias a Capital y éramos un grupito de 5 pibes por ahí yendo allá y decíamos, somos de La Plata y todos como, ¿dónde queda eso? Claro. Y nosotros como, es la capital de la capital de la capital. O sea, ¿cómo que no sabes? Claro, pero bueno, esto es como que da eso y por suerte tenemos mucha gente que viene, sí, de otros lados. Y un relevel. La primera fecha, si no le erro, había venido gente también, habían venido dos chicos que eran de Mar del Plata, o sea, se hicieron un re viaje. Un re viaje. Gente también de lo que es la parte de Adrogué, un montón de lados, o sea, es increíble porque ahora nosotros preguntamos de dónde vienen. Claro, sí. Y además, es como vos decís, o sea, por lo menos en los últimos años, bueno, yo trabajo con bailarines hace 5 o 6 años desde que grabo y es como los bailarines, las bailarinas están, o sea, el nivel está, falta visibilidad porque hay, o sea, me pasa de irme a una compe acá o incluso en Capital y que baile a alguien de La Plata y decir como, esa persona está a 10 cuadras de mi casa y tiene un re level y está buenísimo como el compartir, o sea. Sí, sí. Es muy cheto. Bueno, si quieren seguir a Josu y saber más de lo que hace y de lo que ha hecho, tienen su Instagram acá, josu.arg, pero ahora te queremos ver bailar, queremos ver tu danza. Para allá. Follow. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para prepararte y te queremos ver bailar, ¿te parece bien? De una. Vamos al freestyle entonces. Thank you.
Tenés, hermanito. Agüita, toma. Respirá. Gracias. Mientras nosotros te buscamos agua. Ahora te buscamos agua. Respira, respira. No, no, no. Respira. Bueno, síganlo ya todo sí, sí. Su Instagram, porque le voy a hablar yo porque él no puede ni hablar. Está respirando. Respiremos. Respiremos. No. Respira. Acá. Acá. Está. No. Ay, no. Dando de riquidad. Síganlo en Instagram y ahora vamos a hacer una pausita, vamos a revivir un poco lo que fue la última fecha de la Liga de Baile y vamos a ir a la columna de Víctor, así que muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, chicos. Increíble. Y si querés tirar algún chivo de tus clases, de tu ahora, algo, es ahora. No, nada, de clases, nada, el domingo no falten, Liga de Baile. Se va a picar, va a estar re potente, así que no se lo pierdan. Va a estar increíble. Categoría 2 vs 2 experimental, jurado increíble. Y la Liga de All Style. Que nada, sigue clasificando mucha gente. Mara Sanfis de jurado. Restaurante potente, así que no se lo pierdan. Ah, fucking el domingo, bueno, hermano. Nos vemos el domingo entonces. Vamos ahora a revivir la Liga de Baile y después vamos con la columna de Víctor. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Dile al DJ que apague luce. Dile al bobo que no se cruce. No, y si él no coopera, tranquilita mi nena. Y déjamelo a mí que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea. Dile al DJ que apague luce. Dile al bobo que no se cruce. No, y si él no coopera, tranquilita mi nena. Y déjamelo a mí que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea. Descontrol, si ella me mira y yo tengo alcohol. Si se me apagan las luces del club, se me acerca y llama atención. Oh, oh, oh. Pasé de ser un deprimido amargado a tener esperanza cuando te vi bailando. Así que dile al bobo que no se cruce. Tengo una derecha que mira cómo se luce. Con mis panas empezamos en autobuses y ahora me llaman al escenario para que abuse. Dile al DJ que apague luces. Dile al bobo que no se cruce. No. Y si él no coopera, tranquila mi nena. Y déjamelo a mí que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea. Ella miró y yo también me saludo. Hemos vuelto, va. ¿Vos viste lo que hizo el maldito Josu, boludo? Es una locura, posta que. ¿Es una locura? En persona es mucho más increíble de lo que se ve por video. Así que. Vayan el domingo. Ya no tienen excusa, el domingo van a tener que ir. Lo tienen que ir a ver, ¿no? Es muy increíble. Ya estuvimos viendo un poco de que estuvo en Finde, lo vimos en algunos de sus videos, pero verlo acá. Yo estoy chocha. En vivo es otra secuencia. No, no lo traigo más igual, ya estoy spameándole una banda, chicos. Si no lo siguieron hasta ahora, vayan a seguirlo. Bien. Bueno. Vamos a volver con freestyle. Para cerrar el programa, ahora sí, finalmente, vamos con lo que fue el fin de semana, la semana en realidad, en el freestyle underground de Capital Federal. A ver, vamos a ver qué nos trajiste. Hay video reacción, todo. Técnicas, eso es un aporte real. Sacó la lotería, diciendo groserías, sacando las skills flows que vos no tenías. No capta nunca, esa es técnica fiera. Ella se hace la sufrida y también la guerrera. Dice que pelea con la mano en el bolsillo pa' que el esmalte de sus uñas no pierda brillo. Esmalte, ya me saqué las uñas. Hay cosas que pasaron, aprendí a rasguñar a mano limpia y si no gusta también aprendí a pelear. Tienes razón que no pido tregua. Vos con tu estilo, fanático del Lewan. Yo del Lewandowski, no tengo un Pulitzer. Ahora pussy ves que no soy un Rocky. De Lewandowski un vendido que no sabe ni a qué país había jugado un partido que va del Bayern al Borussia. Es como decir ucraniano cuando vivís en Rusia. No está vendido, mi hermano no es idiota. Vos sos como Dido, la compes cambias de forma. Y eso que yo no frío, en vos no confío. Hermano, rapeando noches pasando frío. Yo no soy Dido, soy Fido Dido. Soy demasiado suave. Wiggle. Demasiado estilo, papi. Es doble dosis, doble filo. Oh, Fido. Pero que te van cuidado porque la verdad no es mi que ya vos no política. Solo que te mancha la persiana favorita. El lado personal es que no sabe así se indica. Pasa que te hace la que pinta. Ya no firme
banda en el porro cae. Hijo de puta, lo rapas bien como un Tupac sobre el boom bap. Lo rapeas bien sobre boom bap y yo le hago romper el lillo por decir la verdad. Esa es la divisa de verdad. Lo sabe poca gente y la mayoría son solo de baile desde 2015. No. Sí, yo costeo todos lados, sin costear. Para nadie. Piso, se preguntan cómo lo hizo. Paraguay, es verdad lo que nos ha contado. ¿Cuántas veces al guacho también lo han marginado? Yo lo vi y lo vi, lo dejaron de lado y se arrepienten ahora cuando al guacho lo ven reservado. Más vale, mi hermano, porque todos hemos educado. No, te regorrijo, no me habían marginado. Me marginé a mi cuenta por todos los resultados. Me cansé de que me caguen y casi me hago jurado. Mirá, no sé vos bueno. Qué flashás, mi único y yo lo veo en el espejo y me cae mal. Metafóricamente hablo de la inseguridad. Entonces suicidate, verbal harakiri al día de tu muerte. Rompiste el espejo, banca la mala suerte, perro. El héroe, no sé si lo notas. También se pierde, como los recuerdo. Amnesia por el verde de viernes. Rompió el espejo, pero yo no quiebro. Me sirve una copa de vino, dije falta daño. Acaricié a mi gato negro, que te puso el modo de esfinge. Sabe cuando el faraón pone un pie y lo que dije. Sacando tu rat de Aulet, supuestamente el Nahue. Me escapó de la ventana como Easy Chris Nahuel. Hijo de puta, tu rat de Aulet. O de Aulet, caen bombas en Zimbabue. ¿Qué querés que te diga de Nahue? Awe, entrena más el cerebro, dale más power. Que vos vendiste a tu caliche. ¿Cuánto te pagaron con calma? Me hablaste después de los años, vos crees en el karma. Son drogadicto in the air, en el aire. Le mandé más power y cené Madison Square Garden de Fowler. Mando más power, I'm on the player, and on fire. Que andas on fire, pero el Nahue es un clásico como Metro Goldwyn Mayer. Mierda y encontraste al desagüe. Efrum versus Sacros. Acabamos de ver Alto Nahue contra Ero. Y encima rapeo yo, para gritarte a vos después que tener un resmero. Pero, al lado mío, sos un cero. Sos un gran idiota, una cansapelota en un pelotero. De verdad, la rompió contra Ero. Pero yo vine a romperla, así que no te eches a menos. Yo vengo a hacer lo mío, no vengo a hacerlo más o menos. Yo vine a rapear al 100%, a.k.a. a pleno. Efrum, te pone el ataúd, tu rima mocha, cara clavo. Venís a romper la felicidad. Felicitaciones en VIP de octavos. Terminó el chiste. Y con lo que digo ya se olvidan de todo lo que dijiste. Muy buena, pedazo de gil, entonces la posta que no me confundo. Y si salgo en VIP, bien ahí, guacho, de mí saliste segundo. Voy a pasar a la puta y voy a hacer pendejo para que lo vea todo el mundo. Con este mensaje que traje, anclaje difundo. Sí, está bien, pero no sé si salir segundo contra tu MVP vale. Porque sos el que de la ronda sale. Yo pasé de ronda, hay campeones morales y campeones reales. Esa es la diferencia, pero no la entienden todos los mortales. Cantado el Bruno, ¿eh? Este es Elce, el último clasificado al surgimiento. Con los buenos de Moreno. O sea, mira cómo te la clavo en el beatbox. La 2x2, este es un gil. Siempre fue mi hijo en el beatbox. Él pensaba que yo era bueno y yo nunca fui tan gil como para poder pensar eso de vos. Estás regolido porque yo progresé y vos no. Vamos a la queso, no. Estoy freestyleando y te la clavo con actitud. Yo me parecía a él, pero vos te seguís pareciendo al mamut. Increíble. Muy buena. Ahí podemos ver al Elce, el último clasificado a la Nacional del Surgimiento. El último clasificado hasta ahora, ¿no? Porque quedan más fechas. Claro. ¿Cuántas fechas quedan? Quedan entre creo que 9 o 10 cupos todavía. Hay un par de cupos. Miren, ya que estamos acá, próximas competencias de Under este maldito fin de semana. Sábado. Ay, ¿qué día es este sábado? 20, sábado 20, perro de calles en Berazategui. ¡Hostia! ¡Papá! ¡Papá, hostia! Principal y clasificatoria ronda C, papá. Así que perro de calle en Berazategui este sábado. También este sábado, pero en azul, no en, o sea, en capital, pero no capital federal. Sí. Hay cupo al surgimiento en Molinos de Guerra. Así que otro clasificado va a salir para la Nacional este sábado. Y el día domingo. Además de la liga de baile en La Plata, si te gusta el freestyle y el hip hop, hay DEM, maldita DEM, que hoy en día es una de las mejores comp, no sé si la mejor comp, pero la comp que tiene más gente, más público y más competidores. Así que nada, buen día para ir el domingo a ver la DEM, si es que
por algún motivo no podés ir a la vida de baile, claramente. Favor, viejo. Ah, y el lunes hay Sureña, hermano. Porque acá no vamos a decir solamente los eventos mainstream. Acá vamos a decir los eventos que se tengan que decir. Sureña en motherfucking Quilmes, hermano. Así que, nada. Nada más que decir. Ya sabes cuáles son las próximas fechas. Que felicitaciones por el edit. Qué buenos recortes que elegiste. Ay, ¿en serio? ¿Los grabé yo, papá? Víctor Producciones. Increíble. Bueno, gente, ya les tiramos toda la data. Síganos en Instagram para enterarse de todo. No se pierdan ni el verso, ni la liga de baile, ni de toda la data que les acaba de tirar Víctor. Y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Gracias por ver, viejo. Gracias. Próximo viernes.